Yo soy Arturo Hernández Alcázar, soy artista visual, sonoro. Mi investigación me obliga, digamos, a dirigirme por distintos medios, a utilizar diferentes materiales que casi siempre tienen que ver con el desecho, con un sistema económico de producción y sobre todo tienen que ver con el sitio específico. Es decir, acudo a un lugar y pienso que una obra es un dispositivo que hay que echar a andar en ese lugar, ¿no? Jugando con los elementos de ese contexto. En la pieza que desarrollo para el programa de arte público en Monterrey, el ejercicio no es muy diferente a lo que suelo hacer. Me interesó de inmediato la relación con la sierra, con la montaña y pues como todo este aparato industrial que es y hace Monterrey también, de tal manera que lo que sucede es una pieza que sucede todo el tiempo y que se va mezclando también con el entorno, con las voces, con el agua, con los pájaros, con las conversaciones que aquí sucedan, ¿no? Haciendo registros sonoros con distintos tipos de microfonía. Después viene un proceso de mezclar. También el asunto de la mezcla tiene que ver, digamos, con una figura geológica, un movimiento geológico, que son los deslaves, ¿no? También decidí, un poco pensando en el contexto, decidí usar megáfonos, altoparlantes de un solo canal, pensando también en un elemento que es importante, digamos, en el espacio público, es una invención de control del espacio público, el megáfono, pero también del espacio de trabajo, de la fábrica o de la escuela, es decir, de todos estos espacios de control y de regulación. Espero que mi obra pueda ser, y en todos los casos intento eso, un detonante para acercarse o para conocer o para volver a mirar o en este caso volver a escuchar el entorno.